cançons són molt boniques que hem estudiat a l'escola. Després la Mariana, la profe de música de l'escola de Graus, tocarà la cúpula. I per finalitzar us hem preparat uns detalls que els hem fet a mà amb nosaltres. Que són festes que estem tots junts, que són festes i ja hi ha munt, de neules, turrons i de costums. ¿Qué consejos nos podríais dar a las generaciones más jóvenes para cuidar la naturaleza? El consejo es estudiar mucho, aprender de los demás. ¿Recordáis alguna actividad que hacíais en el exterior cuando erais más jóvenes? Por ejemplo, yo vivía en París y en París antes, hace un siglo, la gente se bañaba en la Seine y ahora es imposible. ¿Cómo solíais pasar el tiempo cuando no había tanta tecnología? Primero decía una palabra, la decía la oreja la segunda la tercera. Y te reías mucho porque la palabra que tú habías dicho, cuando llegabas al final, ya no estaba. Nosotros a veces en clase jugamos a este juego. ¿Sí? ¿También jugáis? ¿Hay alguna lección de vida que hayáis aprendido sobre experiencia en la naturaleza? Nuestra generación, jovencitas como sois, casi sois una lección, porque claro, nuestras generaciones no hemos cuidado muy bien el planeta, entonces la pena es lo que dejamos ahora. Entonces vosotros, y muchas veces, sois un ejemplo, un modelo, entonces... A ver, nosotros podríamos aprender de vosotros. De una cierta forma, continuar así es muy bonito.